Ladies and gentlemen, welcome to the channel de Laystar. Bienvenidos sean todos y todas una vez más a su canal de Laystar, dándole la más cordial bienvenida nuevamente a todos. No habíamos vuelto a subir videos por una pequeña tos. Creo que en el último video que subíamos advertíamos que venía por allí un problema de garganta. Estamos ya recobrando nuestra voz, pero como no podíamos grabarles videos con una voz que se entendiera, decidimos hacer algo distinto. Para no dejar pasar el tiempo en vano, decidimos editar este tráiler del Euro Truck Simulator 2 y convertirlo al American Truck Simulator. Como pueden ver, es un tráiler Chrome. Un cortinero, en Venezuela los conocemos como cortineros, una empresa muy famosa de cervezas en Venezuela, Cervecería Polar. Así que decidimos traerlo a juego, acompañado de este excelente Mac Anthem de la base del juego, con algunas adiciones por allí extras. No sé por qué tiene cornetas de Guayno y de Western Star, pero espero que el tráiler todavía está en edición. Como pueden ver, no tiene repuestero, no tenemos donde tener caucho de repuesto, porque nos está dando por ahí un error con Mac, con materiales, y estamos todavía actualizando y solventando algunas situaciones por allí. Bueno, muchachos, estamos en el Macalo, seguimos en el Macalo, continuamos, estamos por aquí atravesados, parando el tráfico. Decidí hacer este tráiler porque fue en una oportunidad. Esta empresa estaba viviendo uno de sus mejores momentos, y también Venezuela vivía uno de sus mejores momentos para la época, y la empresa decide traer unos trailers para cargar sus productos distintos por allá por el 2007 2010. No recuerdo muy bien las fechas. Si alguien de Empresas Polar, algún cervecero también, como se conocían los transportistas de la patota gigante de transportes de cerveza que hay todavía en Venezuela, por allí hay un amigo reciente que se encargó de pasar una información a la gente de en la página de Facebook Gandolas de Venezuela, a unos amigos de Instagram también, no recuerdo su nombre, mil disculpas. Nuestro camión está presentando una falla. Bueno, por este y por muchas razones decidimos convertir este tráiler. Estoy averiguando bien qué marca fue la que se llevó, si eran alemanes o eran argentinos o eran brasileros. Estoy todavía yo en esa disyuntiva, buscando la información correspondiente para ver qué marca de tráiler cortineros eran. Todos se parecen mucho. Así que bueno, señores, nos encontramos en San Alberto y tenemos pensado llegar a Barranca Bermeja. Como se acordarán, estuvimos en Cúcuta, llegamos a Cúcuta. Estamos buscando rumbo a Barranca Bermeja para luego seguir rodando en el Macalo. Pero hay una actualización que no sé dónde está. Creo que sale de por acá, no, de por acá, de Puerto Boyacá.
que va, hay una carretera nueva por acá. No he conseguido el archivo o no sé si estoy instalando el que no es. Si ustedes saben dónde conseguirlo, por favor, la información sería agradecida. Vamos a transitar desde San Alberto a Barranca Bermeja con un cargamento especial de exportación para la República de Colombia, cargados de cervechita, para todos los venezolanos que están viviendo actualmente en Colombia, los que se portan bien. Un saludo cordial. Déjenme ver por acá si tenemos, si está cerca. Trataremos de llegar hasta ese sitio de reparación y con este cargamento de cervecita, el vehículo no quiere colaborar. Barranca Bermeja, Bucaramanga, Cúcuta. Este mapa, esta zona del mapa de nuestro amigo Carlomar Restrepo tiene la particularidad de que, particularidad, mira, la mata de plátano, excelente, excelente, de verdad. Muy nuestro esas esas gráficas o ese panorama. Y déjeme arreglar algo técnico por acá. Un momento, regálenme por favor. Sin ir a estrellarnos. Y no sé si mi computadora se le activó la broma esta de del cloud. De respaldar todo con el iCloud de Microsoft y me volvió todos los archivos un desastre. Me tocó volver a instalar algunas cosas porque se volvió loca definitivamente la computadora. Mi carpeta Mock se duplicaron los archivos. Esto se volvió un desastre de verdad. Vamos a tratar de arrancar para llegar al sitio donde queremos llegar a reparar el camión. Esperemos que arranque, por favor, arranca. Cada vez que utilizo la cámara cero, genera un problema. Daña el camión, pues. Les decía que esta es una de las empresas más reconocidas de Venezuela. Una empresa privada que ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos, sobre todo con el actual régimen. Creo que también sale en el tráfico este tráiler. Y bueno, esta empresa es una pionera o una de las gigantes a nivel de cervecería. Es un grupo gigante, Empresas Polar. Un grupo gigante que existe todavía en la actualidad. Y gracias a todo lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 20 años, pues ya esta empresa se consigue en España, con sedes propias en España. En Texas, en Estados Unidos, tienen una de sus sedes muy importante en cuanto a fabricación o producción de alimentos en base de maíz, harina de maíz precocida, las famosas arepas que todos conocemos en Colombia, en Venezuela y obviamente regadas por el mundo en la actualidad. Aquí está nuestro amigo de la Policía Nacional. Me di cuenta, me acabo de dar cuenta que este camión no tiene GPS interno. Y si lo tiene, este interior no lo deja ver. Estamos tratando de llegar allí, a ese lugar, para reparar el camión y poder seguir con un viaje digno. Esperemos que nos lo permita las mecánicas del camión. Y bueno, este Mack Anthem, como todos sabrán y los que no saben, la Mack es un camión que quizás el 80%, sí,
para no quitarle ni ponerle el camión insignia en Venezuela en cuanto a la industria del transporte por carretera. Desde el medio cachete famoso, el famoso RD800, creo que es ese modelo, el RD400, el DM800, creo que es el medio cachete, que nosotros conocemos como medio cachete, el Tunguito. Sí, llegamos por fin a quitarnos este problema de aquí no era. Ajustar el camión rápidamente, muchachones. Quiero ver si el interior tiene no, aquí no es. Quiero ver si aquí tenemos nuestra mascota nueva. Como les decía, el juego se volvió loco y instaló cosas que no se habían instalado. Y no, mira, definitivamente el modelo no tiene ¿cómo se llama? No tiene bonito, pues necesitamos ir al servicio. Totalmente destrozado el camión con tu trailer. Me gusta cómo se ve la miniatura aquí del camión. El skin del camión lo trae el mismo juego. Es la base del juego. Encendamos las luces. No entiendo por qué sale esto así, pero bueno. Ignorémoslo. Voy a tomar unos segundos por allí para resolver un problema técnico. Problema técnico resuelto. Cámara 2 para salir de acá. Tenemos luces. Tenemos rotativas. Como les estaba comentando, el iCloud de Microsoft me... No veo los retrovisores cuando estoy conduciendo y eso es crítico. Me volvió loco el juego, se puede decir. Me duplicó demasiada. Hay como tres. De cada archivo hay tres. Y el juego estaba totalmente chiflado, para no decirlo de otra manera. Creo que me fui muy atrás. Sí. Y eso obviamente pues genera un problema a la hora de jugar. Entonces aproveché de arreglar algunas cosas. Vamos a ver así. Okay. Creo que así está más decente. Vamos a salir de aquí ya que arreglamos el camión. Todavía nos queda un buen recorrido por andar. Vamos a sacar nuestro trailer. Estos trailers en la actualidad, muchos fabricantes de trailers los están haciendo ya a nivel de estructura. Por allí quería traer el nombre de algunos, pero déjeme. Ok, señores, ¿qué hora es en el juego? Tenemos las 7:35 p.m. Vamos a dejar el, si se nos oscurece, cambiamos el, horario.
En Colombia también hay. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con los cortineros colombianos? Son estilo americano. Y estos cortineros son estilo europeo. Esa es la diferencia allí entre los cortineros. En Venezuela hay europeos, pero son muy, muy poquitos en realidad. Creo que no les gustó al mercado. Acuérdense que cada país se va adaptando a los equipos. Y desde allí, pues, se van haciendo la relación entre los transportes, los choferes y todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el transporte. Y ahí la gente, los hombres se van adaptando a se van adaptando a están muy buenas estas carreteras, se van adaptando a los equipos, pues. Y en Colombia son el equipo es americano, estilo americano. Tiene como dos niveles. No, y hay también así a este estilo. Creo que eché al conductor lo puse muy atrás. El cojín está muy atrás. Pero bueno. Aquí vamos, muchachones. Recorriendo Colombia nuevamente. Con un tráiler nuevo. Estoy tratando de arreglarle, como les comentaba. Vamos a estacionarnos por aquí. Vamos a hacer estorbo aquí unos segundos para ver las pictures. Cómo se ven las pictures. No se ve nada mal el tráiler. Tiene un eje elevable. Tiene un eje elevable. Vamos a ver si puedo hacerlo. Tiene un eje elevable. Como pueden ver, obviamente como vamos cargados, lo mantenemos abajo. Son muy parecidos a los que llegaron a Venezuela en aquellas épocas con neumáticos, cauchos, llantas, ruedas, como quieran llamarlo, eran llantas super single. Seis llantas nada más en el tráiler. Este es el Chrome del DLS, del DLC, del DLC. No recuerdo algunos nombres ahorita del juego. Yo tengo los dos juegos y bueno, dije, bueno, voy a sacar este a ver qué. Quería sacar el de la base del juego que se ve más, como más parecido. Pero yo dije, bueno, voy a empezar con este a ver cómo se deja trabajar. Me está dando algunos errores de map, obviamente por el cambio de juego. Algunas piezas no salen, pero ahí poco a poco voy solucionando para al terminar de editarlo completo. Quiero también hacerle otras cargas porque, como les decía, esta compañía se encargó de implementar este tipo de herramienta de trabajo, por llamarla así, y desde allí se adoptó para la industria y mucha gente decidió vamos a tomar cafecito por aquí, en el juego y en la vida real. Déjenme tomarme un cafecito. Ustedes mientras tanto, esto no frena. Ustedes mientras tanto van viendo el tráiler. Permítanme robarles 5 segundos de su tiempo y tomarme un cafecito. En la vida real.
aquí seguimos, es que estoy haciendo unas travesuras y me toca levantarme. Miren esta toma como ven aquel T-800 subiendo allí, excelente. Hasta los momentos yo creo que está quedando bien. Como pueden ver, en las puertas no se ven los seguros ni nada de eso, no sale. En la parte de atrás del tráiler también van como unas exploradoras. Las luces de retroceso encienden. La luz de freno enciende. Ese logo de Chrome también salió, no hubo muchos problemas. Las patas del trailer funcionan. Aquí me está dando un problema con un cable que solamente trabaja uno. Ese error de textura me lo está dando desde que instalé el mapa de nuestro amigo Macalo. Alguna tontería por allí debe haber. Alguien me estaba preguntando que por qué yo jugaba con el Macalo. Que por qué yo jugaba con este mapa. No le contesté nada, obviamente, porque me parece absurda la pregunta. No sé, hay gente, de repente un muchacho que no tiene más nada que hacer. O la persona que está preguntando no tiene más nada que hacer. Como yo he dicho ya en varios videos, el sentarse a editar, sobre todo un mapa que lleva tantas horas, hombre, es algo de agradecerle al editor. Y qué mejor manera de ayudarlo usando su mapa, pues. Y más para la comunidad si el mapa es gratis. Es como que yo, por ejemplo, estoy editando este tráiler y yo puedo venderlo, obviamente. Lo modifico al 100% y lo puedo vender si quiero. No es mala idea, es un ingreso. Oh. Vamos a ver qué le pasó aquí a los compañeros. En qué podemos ayudar. Aunque sea prestando una llave 916, en algo ayudamos. Siempre la colegancia presente. Aprovechamos y tomamos una foto con ese atardecer. Ah, es que es como un paradero. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Necesito una puntuación del 1 al 500. ¿Cómo lo ven, muchachones? Tiene todavía algunos detallitos por allí que poco a poco estoy corrigiendo. La neblina está fuerte, la noche está cayendo y nosotros vamos apenas por un pedacito del camino. Y nuestro amigo se van deteniendo para que nosotros podamos seguir avanzando también. Sin general, miren esta curva que viene acá, miren. Miren esto. Ah, no, no es una curva, no, sí. Yo creo que volvemos a pasar por allí. A ver. No, no es la otra carretera que va hacia. Hacia algún destino por allí. Me gustan las inclinaciones que le está dejando en las curvas. En las intersecciones, en todo lo que tiene que ver con carretera, porque ¿cómo se llama? Le da una sensación al manejar el camión, cosas que le suenan al camión, la movilidad del sistema de suspensión.
Creo que desde que comencé a subir los videos con el mapa colombiano no habíamos traído un day cap. Este es el primer day cap que traemos en el Macalo. Ay, 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 ay. Me preocupaba ese señor que viene ahí con esa Scania de coordinadora. Coordinadora es la misma gente de Cordicargas, no sé. No sé por qué se me vino ese nombre a la cabeza de Cordicargas. Primera vez que también traemos una ruta nocturna. Muchos compañeros por allí sentados. Mira, este sí tan, si se les dañó el camión. Este tremendo pollo. El chichorro. Sancocho de gallina. A ver. Vamos a atravesarnos aquí un momentico, por favor. Hay nadie por ahí, sí. Otro colega. Este de refrescos. El chinchorro. Ah, el chinchorro, lo que dice. Sancocho de gallina. No cae con el restaurante, por favor, señor. No, sigamos, sigamos, porque avanza el tiempo. Viene el premio montaña. Amigo, aquí. Ay, ay, ay. Sea potencia para subir. Parece que paramos vacíos. Rayoncito que nunca falta en nuestros viajes. Somos expertos rayando camiones. Las casitas muy típicas de las carreteras. Por allí tengo varios trailers que he comprado. Que quiero traer, pero me puse a hacer este y le di prioridad al asunto por ser nuestro, pues. ¿Cómo se ve? Me gusta la lucecita esa que tiene así como con una antenita. Necesito hacer un break por aquí. Llego aquí. Sigamos avanzando, muchachos. Es que estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. No sé si me dé tiempo de terminar con el viaje por otras responsabilidades que tengo aquí en la PC o en las PC. Vamos a tratar de poner a darle diésel a esto. Yo sé que ustedes entenderán. Esos trailers larguísimos con esas run. Señores, pasemos estos ciudadanos. Ay, 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 ay. Sniper. Sniper, sniper, sniper. A ver, señor, con permiso, porque aquí no vinimos a jugar. Bueno, sí, pero no. Sí. O sea, sí jugamos, pero no andamos jugando.
Tienes suficiente estabilidad el camioncito. Ay, 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 ay. Disculpen las frenadas. Disculpen, 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 de verdad. Es como las luces del camión de atrás. Ay, 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 pues está viendo el de atrás. Qué desastre este viaje, señores. Esa rosa que ustedes ven allí en el camión, señores, la coloqué porque hace unos días, muy, muy pocos días, recibí la mala noticia de la muerte de una persona que fue muy importante en mi vida. Me quedo sin palabras, pero fue una persona muy, muy importante para mí. Fue como mi madre. Siempre la reconocí como mi madre. Eso también me tenía por allí un poco apagado. No. Fue una mujer que me ayudó a levantar como hombre. Nunca la reconocí como mi madrastra. Siempre para mí fue mi madre. Ese nombre no me gustó. Nunca, nunca me ha gustado. Aunque es una realidad, pues, pero no. No me parecía nada agradable ese nombre para, no me parece agradable ni para un hombre ni para una mujer, y más cuando son personas. Dios, estas curvas están. Ay, 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 carrito, ay, ay, carrito. Sorry, 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 carrito. Nosotros vamos acabando aquí con todo. Por eso decidí poner esa flor allí. El juego se me actualizó. No, yo no entiendo si a ustedes también les pasó eso. Hubo un momento en que se actualizó y me imagino que también parte de la locura de todo ese poco archivos que se generaron. Señor, qué curvas, compadre, qué curvas. Ya estamos llegando a nuestro destino. Excelente este viaje nocturno. No había podido rodar por el Macalo nocturno. Ahí venden una comida muy buena en ese restaurancito que acabamos de pasar. No había traído un video nocturno. No habíamos traído un daycap. Fíjense las cosas. Y no habíamos traído una aventura tan tan curviada. Bueno, sí, la mayoría de estas curvas están excelentes. Tenemos que pasar por aquí de día. Son las 8 y 46 minutos de la noche en Radio Pecueca, transmitiendo en vivo para el ATS, saludando a toda la camionada, a toda la muchachada camionera que nos sintoniza en este momento a través de. Hay unas curvas donde uno se emociona y quiere seguir y seguir y seguir. Obviamente, este camión trae un. Le puse un MP8 de 535, 550, creo que es 550 HP. Tiene su transmisión de 18, perdón, su. Sí, su transmisión de 18. Y obviamente, pues la cerveza no pesa mucho, pero. Pero como tenemos solamente tres cauchos por eje, por lado, perdón.
La meneadera traje es grande. Estamos saliendo, ya estamos próximos a salir de las curvas. Ya vendrá en su momento una buena recta. Déjame quitar esto de aquí, muchachos, que no es nada. Frena, 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 frena. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos subiendo, señores. Buscando el premio montaña. Mira un restaurancito aquí para el manjare. Mira cómo se ve el atardecer allá. Increíble. Excelente esa curva, excelente. Chocar, por favor. Ignoren los daños, ignoren los daños. Es que conducir con el teclado no es igual, ¿no? Jamás va a ser igual que conducir con el. Y conducir con el timón. El seguro, cuando pasemos todo ese poco de daños de este viaje, creo que nos va a aumentar la póliza. Esto es curvas y subida. Curva y subida, miren. Yo me imagino a nuestro amigo aquí prestándonos el apoyo para que nuestro trayecto sea más tranquilo, frenando en las bajadas para que el que venga subiendo tenga mejor maniobrabilidad. Sí, señores, sí, señores. Estamos saliendo. Pasamos el puente roto. ¡Wow! Miren, puente con malla. Aquí hay un puente así. En Venezuela también creo que el puente Angostura es así. Sí, el puente Angostura es así. Tiene en el centro, tiene carril de la izquierda y carril de la derecha con malla. Nosotros agarramos a nuestra derecha, por supuesto. Vamos a tratar de cumplir con nuestro destino. Sóplele, que no hay nadie. Sóplele, sóplele, compañero. Debemos llegar hasta nuestro destino. Mira, un volteíto, una volqueta viejita. Seguimos, señores, seguimos rodando por estas arterias viales de Colombia. Nuevamente queremos agradecerles. Si usted ve todos nuestros videos, queremos agradecerle a usted, sí, a usted que está escuchando estas palabras, a usted que decidió ver este video completo. Estas locuras, esta manera de manejar, de conducir, de manejar, de maniobrar, de timonear, un poco acelerada, un poco loca, pero siempre cumpliendo con nuestros viajes para satisfacer la demanda de nuestros clientes en transporte AXTAR. Aquí hay una carga a mitad de camino. Creo que vi eso en un video. Ajá, eso lo vi en un video. Yo también apoyo a las personas que hacen videos, obviamente. Me gusta ver por allí videos que no. Mira, esa flecha apunta. Bueno. Esto de noche obviamente es muy distinto a ver el video de día. Cuando son las 9 de la noche en Radio Pecueca, transmitiendo para todo el ATS y el Stream, el Euro Truck Simulator 2. Transmitiendo desde la cabina de Ley Star en Radio 8 Star FM, tu emisora de confianza, la emisora que trae la información al momento. Noche despejada, noche de poco tráfico para la ruta hacia Barranca Bermeja. Creo que Barranca Bermeja, que vamos, sí, señores.
Cuéntenme, señores, cuéntenme algo. ¿Cómo han visto el... han aprovechado los precios de el Steam en cuanto a las vacaciones de verano, en el Spring Break, perdón? Hay buenas ofertas. ¿Quién se quiere llevar un juego original? Que nos escriba ahí. Yo quiero. Vamos a ver si ustedes ven estos videos completos. Si los oyen. El primero que escriba yo quiero el juego original, automáticamente, señores, chiquiticlín. Radio 8 Star cumpliendo con nuestros oyentes. Esperamos por ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver si ustedes de verdad ven los videos completos. Esta promoción es a partir del día, estamos el día 20 de marzo. Vamos a ver. La palabra clave es escribir yo lo quiero 8 star. Policías acostados. Estamos llegando a nuestro destino. Un destino tranquilo, un poco de lluvia en la noche. Mientras vas conduciendo por la noche oscura, viendo las estrellas y recordando a tu amada. Y dices, yo quiero ganarme un juego original, así que voy a escribir en los comentarios, yo quiero 8 star. Vamos a ver quién será el afortunado. Hace poco hicimos un video y uno de nuestros amigos mexicanos se llevó su regalo. Nosotros cumplimos, señores, nosotros no ofrecemos por ofrecer. Ay, la noche oscura, la carretera mojada. Ay, piloto, necesitamos piloto. Y este tráiler tiene 6 llantas nada más. Nos pidieron un servicio especial de cerveza polar. Un amigo venezolano que montó una bodeguita, una tienda, un... ¿cómo es que se llama? Un... no recuerdo el nombre. Una taberna, no. Un... curva peligrosa. Ay, se me apagaron hasta las luces. El susto, ¿sí vieron? Que se llama un bodegón. Un amigo abrió un bodegón aquí en Barranca Bermeja. Le compró, ay, Virgen Santísima, creo que no llegaron las cervezas. Ay, señor, ay. No se vayan a llegar, las cervezas llegan. Somos una empresa 100% responsable. Está lloviendo y se nos mojó la vía, vale. Y vamos abusando. Es que el tráiler, no sé si es el tráiler o es el camión, se nos va hacia un lado. En estas rutas del Macalo. ¿Usted quiere jugar en un buen mapa? ¿Quiere disfrutar de las rutas colombianas? Descárgate el Macalo totalmente gratis y disfruta de las emocionantes curvas mientras llueve y no ocasiones un accidente, por favor. Ay, cerveza batía. Cuando le pregunten quién le trajo esa cerveza, usted diga el 8 star. Y ley estar. Esta locura ahí que acabamos de vivir con esas curvas. ¿Vieron los rayos? Eso es algo que yo no he visto en el juego base. De verdad, en el mapa base. Los rayos como se ven.
Interesante ese detalle, me parece súper, súper interesante. Se me enreda la lengua con el English. Me parece súper, súper interesante ese detalle. Que está lloviendo y en el fondo allá se ven los rayos. Creo que salieron dos rayos. Ajá. Bienvenido a Barranca Bermeja. Welcome to Barranca Bermeja. Y ahora, mosca muchacho, mosca muchacho, no queremos accidentes aquí. Yo tenía que cruzar hacia allá. Bueno, vamos a. Ya estamos en Barranca Bermeja, señores, ladies and gentlemen. Gracias por volar con Aerolíneas Red Star. Esto se acabó aquí. Mosca. Ay, ay, ay. Vamos a buscar manera de devolvernos. Este señor vino a meterse ahí. Dios de los cielos. Ok. Vamos a buscar manera de devolvernos. No, no son áreas muy grandes, pero se representan lo que es. No conozco Barranca Bermeja, es mi primera vez en Barranca Bermeja, como ustedes pueden ver. Les estaba comentando también que este tráiler, estoy tratando en lo posible de que no me choque, señor. Estoy tratando en lo posible de dejarlo bien pulido, bien detallado, porque hay otras compañías en Venezuela que también utilizan todavía, claro que sí, las que han sobrevivido a al hecatombe. Y todavía incluso hay fabricantes que están haciendo este tipo de trailers. Epa, ese señor se fue contra esa casa. Amigo, voy para allá. Sí, ya Vamos a te ver, comenté muchachos, como de si esta manera. fuera a Esto tomar sirve una como foto. clase para las Hasta personas aquí que venimos, no no ven a ser nosotros. tú. Este ser. Bajo nuevamente. Y. Ok. Ahora sí, señores. No lo estábamos haciendo del todo bien porque aquí estamos, señores, en Barranca Bermeja, esperando que nuestro amigo abra la taguara para decidirnos a despedirnos de nuestro amigo aquí en Barranca Bermeja. Detalles que tenemos todavía: un solo cable es el que trabaja. Si usted sabe cómo solucionarlo, escriba allá abajo. Se hace así. Hay varias compañías, como les estaba comentando, que utilizan este tipo de trailers. Compañías de la misma empresa del Grupo Polar. Arroz, café, mantequilla. Incluso hay algunos diseños que no se llegaron a utilizar por cuestiones de lo que ustedes ya saben que pasó en Venezuela. No llegaron a salir al mercado, pero sí fueron diseñadas. Incluso hubo algunas que se quedaron sin poder salir a la calle. Sin poder salir a la industria, pues a lo que es a mostrarse a los clientes, porque ya incluso fueron instaladas en algunos trailers. En algunos trailers. Y cómo se llama, si ustedes escuchan por allí una vocecita muy chiquitita, esa es mi pequeña adoración que anda por allí jugando también. Mi pequeña hija está en Spring Break, una semana de vacaciones que le dan acá, y obviamente tenemos que traernosla a nuestras instalaciones, a nuestra cabina de Ley Star. Este es el tráiler, señores. Me parece supremamente genial como está quedando.
Como les digo, estoy corrigiendo algunos problemas de material, algunos problemas de falta de piezas que nos están mostrando el plate, la placa, unos tubos que bajan justamente donde están esas dos puertas, unas luces que faltan atrás, como unas exploradoras. No sé si son accesorios, no he chequeado eso, pero las reposteras salen, pero me salen sin la textura, errores de textura y algunas cositas por allí. Bueno, señores, ladies and gentlemen, desde la ciudad de Barranca Bermeja, Colombia, nos despedimos en esta oportunidad deseándoles que tengan una excelente semana y, como siempre, ladies and gentlemen, gracias por apoyarnos. Gracias, señores, antes de despedirme, porque tenemos un video, un solo video de los que tenemos casi, ya casi por un mes. Ese solo video, que es el Kenworth T700, está llegando hoy, está llegando a los 10, a las 16.000 visualizaciones, cosa que nos tiene supremamente contentos. Y por eso, si usted vio este video, ya sabe lo que tiene que escribir para llevarse su juego original. Muchísimas gracias, 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 gracias por todo ese apoyo. No nos cansaremos de ofrecerles nuestro agradecimiento, porque definitivamente sin ustedes esto no existe. Ladies and gentlemen, thank you por todo su apoyo. Consejos, dudas, reclamos, sugerencias. Hablando de críticas, sugerencias y todo esto, queremos agradecer también a las personas que nos siguen apoyando vía PayPal. A todas esas personas, señores, gracias. Gracias. No importa, señores. Alguien me escribió por allí. Te estoy enviando solamente $1 porque yo sé que es poquito. Gracias, señor. Yo sé el sacrificio que usted hace para obtener ese dólar, para obtener esos centavos, para obtener esos $5, esos $4. Todo eso que ustedes aportan, nosotros lo utilizamos para comprar tráiler, para comprar camiones, para comprar lo que se nos va dañando por aquí o lo que tengamos que actualizar. Muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima. Que el de